Una parejita que tiene su primera cita son secuestrados por un sádico hombre, el cual no se detendrá hasta saciar sus más retorcidos y sangrientos deseos. Es por eso que Tremenduski presenta Grotesk. La película comienza con esta parejita teniendo su primera cita. Lamentablemente para ellos, este sujeto que está en la camioneta se baja y les da un mazazo, dejando inconsciente a los jóvenes. Esto se va a poner feo. Así, tras conducir por varios minutos, este debe detenerse para callar a la mujer. Unos momentos después, la muchacha se despierta maniatada y amordazada con el psicópata en una especie de galpón recubierto con plásticos, y quien la acompaña en las mismas condiciones es su pareja. El desquiciado no tarda en demostrar sus sangrientas intenciones con el pobre hombre, al cual le agujerea la boca y el estómago con un objeto punzante, entre varias herramientas más. El dolor es demasiado para la víctima, y después de vomitar, este se desmaya. Pero esto no es impedimento para el psicópata, que utiliza algún tipo de químico para despertarlo y hacer que este siga sufriendo. Mientras tanto, el desquiciado le pregunta a la mujer si daría la vida para salvar a su compañero, pero ella, muy asustada y entre lágrimas, le responde que no lo haría. Y gracias a un recuerdo, nos damos cuenta de que antes de ser secuestrado, la parejita tuvo su primera cita, en la que el hombre enamorado le propone ser novio, pero ella amablemente lo rechaza porque primero quiere conocerlo más. Al terminar, ambos están regresando a su casa, y la muchachita le pregunta si daría la vida por ella, a lo que el enamorado le responde que hará lo que pueda. Lamentablemente, fue en ese instante cuando fueron secuestrados. Horrible. Así, tras un rato de estar solos, la muchacha no aguanta más las ganas de ir al baño, así que se orina encima. Por otro lado, su compañero apenas puede mantenerse consciente, pero justo en ese momento llega el sujeto y con toda la calma del mundo le pregunta cuántas veces tuvieron sexo. Este desconoce el hecho de que sus víctimas aún no son novios, pero no tarda en deducirlo, ya que descubre que ambos son vírgenes. Tras esto, el degenerado le pregunta al hombre si daría la vida por la chica, a lo que este responde: ese es un verdadero hombre. De todas maneras, los dos van a morir. Pero hay un truco, si me logran excitar sexualmente con su voluntad de vivir, los voy a dejar libre, le dice el psicópata. Acto seguido, cura las heridas del muchacho y le saca sus pantalones, y procede a limpiarles el cuerpo. Tras esto, enfrenta a la pareja y empieza a desnudar a la muchacha, obligando a que su compañero mire atentamente cómo este abusa de la chica. Esta humillante situación no es suficiente para el degenerado, que obliga a mirar a la chica cómo hace lo mismo con el muchacho. Pero este aberrante hecho es solo el comienzo. Pedime que te mate, solo es una palabra, le ordena el sujeto. Pero la muchacha se resiste y su compañero le pide al psicópata que la deje libre, haciendo que este se enoje y lo lastime aún más antes de dormirlo. La parejita se despierta y siguen maniatados, pero una vez más están acostados. Los planes del desgraciado son cada vez más retorcidos. Ahora utiliza una motosierra para cortarle los dedos al hombre, y con estos arma un collar, el cual cínicamente se lo coloca a la mujer como si fuera un regalo del muchacho. ¡Uy, qué horror! Ahora es el turno de ella y repite el mismo proceso cortándole sus dedos. Sin embargo, esto no termina ahí, porque decide castigarla cortándole los pezones y un brazo por haber hablado sin que él se lo ordene, lo que hace que la muchacha pierda el conocimiento, pero al despertar se da cuenta de que el malnacido tiene un gran conocimiento médico, ya que este curó sus heridas y las de su compañero. Ahora el psicópata le hace un collar al muchacho y le mete uno de los dedos en la nariz. Es ahí donde el despreciable sujeto le pregunta: ¿morirías por ella? Te voy a torturar, y si te das por vencido, voy a continuar con tu noviecita. Sé valiente y no le voy a hacer daño, dice este. Acto seguido, agarra un par de clavos y le clava las pelotas al muchacho. Pero el joven es fuerte y sabe que si él se desmaya, la siguiente será su amada. Aún así, esto no satisface al malnacido, así que procede a clavarle un ojo y por último, cortarle la pirula. Y este último acto de tortura, al fin excitó al desgraciado, lo suficiente como para que este le perdone la vida a sus víctimas. Más tarde, los dos jóvenes se están recuperando en una especie de sala de hospital. Ambos están agradecidos de seguir con vida.
De hecho, el desgraciado entra y les dice que los dejará libre y se entregará a la policía. Además, cuando se terminen de recuperar, los recompensará con 700 millones por los daños ocasionados. Además, nos damos cuenta que el sujeto aparentemente es doctor. Los días pasan y la parejita está más unida que antes, planeando continuar juntos al salir del sitio. También hablan sobre lo mal que huele el psicópata, cosa que a los dos les llama la atención. El desgraciado continúa sanando sus heridas amablemente, por lo que sorprendentemente estos se recuperan sin mayores complicaciones. Sus ganas de vivir son sorprendentes, pronto terminará todo, asegúrense de tomar sus medicamentos, les dice a la parejita, la cual esperanzados obedecen. Algo anda mal. Y sí, definitivamente algo anda mal, ya que todo este tema de la recuperación para ser liberados no era más que parte del plan del retorcido psicópata, para que estos recuperen las ganas de vivir y así seguir torturándolos. ¡Lo sabía! ¡Los engañó! Entonces, una vez más, los jóvenes se despiertan en el lugar de sus pesadillas maniatados. Esta vez, el mal nacido quiere que el hombre demuestre que dará la vida por la chica, por lo que este saca los intestinos del muchacho y los cuelga en un gancho. El joven debe caminar para alcanzar unas tijeras con la cual debe cortar sus propias tripas, para así poder alcanzar a la chica y cortar las sogas que la tienen atada. Esto lo matará, pero si consigue cortar las sogas, el mal nacido promete dejar vivir a la muchacha. Sospechoso, ¿no les parece? Y sí, porque para este punto conocemos que las promesas del retorcido psicópata no valen de nada, pero al pobre muchacho no le quedan muchas alternativas. Así que con todas sus fuerzas se arrastra dolorosamente hasta las tijeras y con esta corta sus intestinos. El pobre sujeto está muy débil, pero no lo suficiente como para no alcanzar a su amada. Así, con todas sus fuerzas trata de cortar las sogas. Sin embargo, estas están recubiertas con alambre, por lo que liberarla nunca fue posible. Finalmente, el hombre muere sabiendo que fue engañado y que no pudo salvar a la muchacha. Toda esta traumática situación hace que la muchacha pierda la capacidad de sentir miedo y su voluntad de vivir se esfumó, así que elige denigrar al desgraciado antes de morir, revelándole que conoce a su madre, una prostituta maloliente y enferma entre otras cosas. El sujeto se queda callado escuchando cómo es humillado. La mujer le dice que es un hombre miserable y que estuvo solo toda su vida, además de que nadie lo quiere. Para terminar, le revela que tiene mal olor. Y por eso nadie se le acerca, según ella. Increíblemente, todo esto parece ser cierto, y el mal nacido, afectado por sus palabras, enfurece y sangrientamente ataca a la mujer, cuya cabeza sale volando. Pero en un último acto de voluntad, la mujer muerde al desgraciado. Y si esto te parece imposible, te vas a caer de culo cuando te enteres de que el muchacho seguía vivo y le logra apuñalar la pierna, ocasionando que el psicópata caiga gravemente herido, mientras sus víctimas se miran por última vez. Para finalizar esta sangrienta historia, nos damos cuenta de que el psicópata aún sigue vivo, así que este despide los restos de la parejita, los cuales no fueron sus únicas víctimas, y tampoco sus últimas, porque tras esto se perfuma y secuestra a una mujer. ¡Corre, perra, corre! La película es innecesariamente fuerte, pero aún así creo que cumple su función, perturbarte. Coméntame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon, que se animan a apoyar el canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma donde encontrarás videos anticipados, exclusivos o sin censura, tanto de este canal como de mi canal secundario, Tremenduski Horror. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.